Déjame adivinar. Eres guitarrista y quieres un nuevo instrumento. ¡Sí! Tienes un nombre que no es nombre. ¿Y cuál es tu marca, hermano? ¿Un Les Paul o una Gibson? No, no, no. Strat clásica, ¿verdad? Oh, no tengo lo necesario para tocar guitarra. Bueno, no soy un Joe Walsh en el departamento de cerebros. ¿Quién lo es? Oye, ¿no tienes los dedos débiles femeninos de una princesa de la guitarra? Tú, mi amigo, tienes los dedos musculosos de un bajista. Prueba este. ¿Qué fue eso? Ahora, eso fue un punteo. ¿Hice un punteo? ¡Prueba más! ¡Sí! ¡Mueve la cabeza! ¡Muévela, muévela, muévela! Oye, se necesitan años para hacerlo con esa seguridad. Mira esto con atención. ¡No puede ser! ¡Soy estupendo! Tú ya eres uno de los mejores bajistas de la historia. Bien, ahora... ¡Oh! ¿Y luces para el escenario? No estoy listo para eso. ¡Oh! ¿Y qué te parecen unos gels? Es vergonzoso admitirlo, Stig. Pero no había pensado en gels. ¡Ay! Está con fuego para apilar. ¡Música hermosa, mi amor! ¿El bajo? Esto no parece ser lo tuyo. ¡Claro que sí! Sabes que siempre tuve espíritu inquieto. Lo último es la música. ¡Ay! Siento una poderosa conexión con la historia de los bajistas famosos, como ese que no conozco de Who, o ese sujeto de Led Zeppelin que no era Page, Plant ni Bonham. Esos son los dos únicos que yo conozco. ¡Es genial tener otro músico en la familia! ¡Oh, sí! ¿Y saben qué es lo mejor de la música? ¡Es tan sencilla! Ah, bueno, para dominar un instrumento se necesitan años. ¡Tan sencilla! Woo!